Hola amigos de Poema Diario. Hoy vamos a leer unos textos, unos fragmentos de otro gran griego antiguo, Alcman. Aquí lo vemos en un mosaico del siglo III después de Cristo. Vamos a decir que Alcman, tal cual como se pronuncia, Alcman es un poeta griego coral lírico de esparta es el representante más antiguo del canon de alejandría de los nueve poetas líricos los demás son safo alceo anacreonte estesícoro íbico píndaro simónides de Zeos y baquílides Almanc es del siglo de a.C., trataba sus obras de temas de la musique, una actividad artística donde las jóvenes formaban parte en todas las grandes fiestas religiosas de las partenias, coros de vírgenes. Según la tradición antigua, quizá de la mano y la pluma de, Ali, de Aristóteles, Alcman era un lidio procedente de Sardes, que llegó como esclavo a Esparta, donde vivió en la familia de Agésidas, por quien fue emancipado debido a sus buenas habilidades. Sin embargo, la vida de los autores antiguos solía deducirse de la lectura biográfica de su poesía y los detalles están sujetos a interpretaciones. Vamos a consultar este hermoso, bueno, lo que acabo de decir, por supuesto, es siempre citado de la Wikipedia, que es mi base libre de consulta. Ahora vamos a la lírica griega arcaica, este estupendo libro del gran Francisco Rodríguez Adrados, el, el, el helenista español. Este libro de editorial Gredos, número 31 de su extensísima colección de literatura griega y, y, y romana y latina. Francisco Rodríguez Adrados, no nos cansaremos de citarlo, nació en España el 29 de marzo de 1922 y falleció en Madrid el 21 de julio del 2020, con 98 años, filólogo helenista español, miembro de la Real Academia Española, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y dos años después por la Universidad de Madrid, el doctorado, catedrático de griego, en el Instituto Cardenal Cisneros en el 49, en el 51 en Barcelona, en Barcelona catedrático de su universidad central, luego en la Universidad de Madrid, la, la que sería después Complutense, del 52 al 88, Departamento de Griego. Presidió de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre el 72 y el 76. Fue catedrático emérico, emérito y presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Sociedad Española de Lingüística. Este estupendo, extraordinario libro, con una extensísima estudio previo y, e introducción a los autores por el doctor Adrados, Francisco Rodríguez Adrados. Vamos a, a leer algunos fragmentos de Alcman. Queremos decir, porque lo hemos nombrado en la, en la biografía, que Alcman es un poeta que aunaba la poesía con la música, en la musiqué, en griego, actividad artística, donde las jóvenes formaban parte en todas las grandes fiestas religiosas de las partenias, los coros de vírgenes. Este, esta forma poética del partenio queremos decir que es una composición coral de la lírica griega arcaica. El canto estaba destinado a ser ejecutado por un coro de muchachas, parten hoy, guiadas por la más destacada la, la del de, de coro, a la que se denominaba corego, y se realizaba en honor de alguna divinidad femenina asociada a la fertilidad y a la juventud. Los parteños tenían un ritmo moderadamente vivo y solían ejecutarse con acompañamiento de música y danza. El cultivador más destacado de este género fue precisamente nuestro poeta Alkman. También se conservan parteños de píndaro. Como vemos, el, el origen de las grandes artes eh, en Grecia fueron combinadas la música, la poesía, la danza. Este, este es un ejemplo extraordinario hermoso de la unión de las artes en su en su inicio. Cosa que no tiene nada que ver con con la mezcla de las artes, o sea, con el Barullo que se está haciendo hoy día de una cosa y otra para marear y para diversificar y ocultar muchas veces la superficialidad con, con que se tratan las, las artes mayores, poesía, música, ¿verdad? Bueno, vamos a, a, a leer un breve fragmento nada más de, 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 de la introducción de Francisco Rodríguez Adrados. Dice, Alcman es la forma laconia del nombre griego Alcmaion, que suele transcribirse por Alcmeón. Tanto es así que algún fragmento concretamente ha sido atribuido a veces al médico Alcmeón de Crotona. Él, el, el que se nos dé la forma... La laconia del nombre corresponde al hecho de que los poemas están igualmente escritos en dialecto laconio. La de Alcmán es en realidad la única literatura laconia en dialecto laconio que se conoce, pues Tirteo, que es aproximadamente contemporáneo de Alcmán, escribe en el dialecto convencional de la elegía. Y sin embargo, parece cierto que Alcmán no es espartano, sino que llegó a Esparta procedente de Sardes, la capital del reino lidio en Asia Menor. Continúa el extensísimo estudio e introducción del, del doctor Adrados de Alcmán. Vamos a leer unos fragmentos de nuestro poeta Alcmán, siglo 7 antes de Cristo, que dicen así. Esas palabras y esta melodía inventó Alcmán, componiendo al unísono, al unísono con las perdices que vibran su lengua. Siete lechos y otras tantas mesas llenas de panes con semilla de adormidera, de lino, de sésamo, y en copas de madera, placa de oro. Tres estaciones hizo el verano, el invierno y el otoño la tercera, y la cuarta la primavera, cuando las plantas echan brotes, pero comer en abundancia no es posible. Ya no más vírgenes de canto de miel, de voz sagrada, quieren mis miembros sostenerme. Ojalá, ojalá fuera yo el cérilo que sobre la flor de la ola vuela con los alciones, con corazón valiente, ese pájaro sagrado de color de púrpura marina. Ea, Musa, Calíope, hija de Zeus, abre estos versos, objeto de amor. Presta deseo al canto, llena de gracia al coro. Musa, hija de Zeus, voy a cantar con voz aguda, oh celestial. Muchas veces en las cimas de los montes, cuando a los dioses les es grata la fiesta rica en coronas, llevando una vasija de oro, una gran taza, cuales las que poseen los pastores, exprimiendo en ella con tus manos leche de león, hiciste un gran queso todo entero para el matador de Argos. No es Afrodita, es el loco Eros que juega como un niño, posándose en las flores más altas. No me las toques de la juncia. Dejaron el juego sin terminar, como los pájaros cuando llega volando el halcón. Duermen las cumbres de los montes y los barrancos, las alturas y los torrentes, y las tribus de los animales que cría la tierra negra, y las bestias salvajes de la montaña, y la raza de las abejas, y los monstruos del abismo del mar espumante. Duermen las tribus de las aves de largas alas. Ripas, monte florecido de selva, pecho de la negra noche. En los banquetes y en las fiestas, entre los comensales de las comidas de los hombres, hay que iniciar el canto del peán. ¿Quién? ¿Quién alguna vez podría guiar en otra dirección la mente de un hombre? Alcmán, poeta, llegado a Esparta, siglo VII a.C., cantor, versificador junto con las jóvenes y los coros. Hermosa simbiosis de la vida feliz del arte en todos los siglos. Ojalá en este siglo XXI en que estamos podamos retornar a la libertad, a la paz y a la alegría que nos han quitado con esta guerra en Ucrania, aquí al lado, en el corazón de Europa, a ese pueblo tan culto. Ucrania lo han invadido. Ojalá se libere muy pronto. Y caiga el tirano para la paz y para la seguridad de toda Europa. Vamos a ver este mosaico tan hermoso. Alkman. Un mosaico hermoso del siglo III. Alkman bebiendo vino. Así nos vamos a alegrar con los poemas, los fragmentos que hemos leído de Almán. Un minuto de poesía cada día puede traernos otra vez el recuerdo de la belleza. Gracias amigos por ver este programa. Hasta pronto.